Hola, ¿qué tal? Soy el diputado Marcelo Díaz. Quería enviar un abrazo, un saludo y mi reconocimiento a la Escuela Popular de Arte de Villa Independencia en Viña del Mar, porque conozco su trabajo desde la campaña, desde que yo fui candidato a diputado, y he podido seguir su trayectoria y ver cómo hace un aporte no solamente a los alumnos y alumnas que ahí están, sino que también a su comunidad, al entorno. Así que mi reconocimiento, insisto, a su trabajo y un saludo muy especial a sus fundadores, a Micaela y a Eduardo. Hola. Soy Mario Parada Lescano, una persona que me siento muy contento de poder estar cerca y participar de las actividades de la Escuela Popular de Arte. En el último tiempo he tenido la oportunidad de trabajar más conjuntamente. Me siento muy orgulloso de poder aportar a esta gran iniciativa de conjuntar el arte, la música y la colaboración, ¿no? Y nada, los invito, las invito a que colaboren y se acerquen, conozcan esta maravillosa experiencia y, si pueden, colaboren. ¡Chao! Mi nombre es Elizabeth Vargas Navarro, soy trabajadora social. Me han invitado este día a dar un saludo a la Escuela Popular de Arte, nuestra querida EPA. Me ha correspondido desde hace muchos años conocer el trabajo hermoso que ustedes hacen con los niños, niñas y adolescentes. También me ha tocado el honor de acompañarlos como trabajadora social en la guía de nuestros estudiantes en práctica, guiando a nuestros estudiantes hoy de la Universidad de Valparaíso. Nosotros tenemos un convenio con la escuela y también en años anteriores con la Universidad de las Américas. Me siento una colaboradora de un pequeño granito de arena y felicitarlos por los proyectos nuevos que ustedes tienen, porque podemos brindar un trabajo colaborativo a través de nuestros estudiantes. Así que muchas felicidades y éxito como siempre. Yo voy a empezar. Ya, ¿qué es eso? Ella quiere empezar. Hola, soy Baldomero Estrada, soy representante del Rotary Club de Viña del Mar. Ha gustado muchísimo la labor que hace esa escuela. No solamente desempeña una labor interesante en lo que significa el entregar una capacitación en determinado aspecto artístico, sino que también es una gran ayuda para el sector de la sociedad en el cual está entronizado. Nos interesa mucha esa parte, ¿no? La parte educacional, por un lado, la formación y la ayuda a aquellas personas que están marginada y que requieren de mayor apoyo. Yo soy María Angélica Carvajal, del Comité de Damas, que está formado por las esposas de los Rotarios. En el año 2014 la conocimos a través de una presentación que hubo en el Congreso de la orquesta, y quedamos muy impresionados. Y hemos estado todos los años apadrinando a alguien, porque, como dice mi marido, sabemos la importancia que tiene en los niños, sobre todo en los sectores más desposeídos de Viña, que tengan acceso a la cultura y puedan desarrollar lo que todos tenemos adentro, tal vez, y no tenemos la oportunidad de poder convertirnos en músicos, poetas, actores. Y felicitar a la escuela y a la gente que trabaja allí, porque la labor es extraordinaria, así que les deseo mucha suerte. Sigan cada día mejor de lo que lo hacen ahora, y dándole más oportunidad a los niños que quieren, necesitan y que no lo pueden hacer, y que nos dieron a nosotros también la oportunidad de poder ayudar en esta gran obra. ¡Chao! ¡Chao! ¡Que le vayan bien! Tengo admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena. Bueno, nosotros, primero que nada, yo soy María Medina, encargada de este comedor, agradecida de este equipo que nos está apoyando ya hace un año prácticamente. Mucho que agradecerle a Lepa, no es de ahora que estoy en contacto con ellos, ya de años. Mi hija fue parte de la escuela artística, que ellos nos vengan a ayudar, a apoyar a nosotros con todas estas donaciones para poder seguir apoyando a la familia, se agradece. Así que, a nombre del Comité Social Solidario Bellavista, ninguna olla vacía, le damos el agradecimiento. Y tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza.
y me colma con sus bendiciones. Hola, buenos días, mi nombre es Fanny Rojos, parte de acá del comedor solidario Villa La Pradera. Quisiera dar, bueno, las gracias sobre todo a la Escuela Popular de Arte por la ayuda que nos están entregando. Decirles que nos ha servido muchísimo a todo el campamento en realidad, porque no solamente entregamos aquí en Villa La Pradera en los almuerzos, sino que a varios sectores. Que mil gracias, que pucha, qué bonita la labor que están haciendo y que sigan para adelante. Hola, soy Inés Alfari, soy apoderada también de la Escuela Popular de Arte. Tengo a mis dos hijas ahí estudiando violín y quería darles las gracias también porque también yo aquí participo y ayudo en el comedor solidario. Muchas gracias a la Escuela Popular de Arte porque ha sido una gran ayuda para la Villa La Pradera y también para todo el campamento Manuel Busto porque también llegamos a las colaciones hasta allá. Eso, gracias. Muchas gracias. Pique la cara para que no me mortifique. Lo piquen y lo piquen. Pique el coco para que salte como un lince. Lo piquen y lo piquen. Borera en bombe, un velero lo robaron. Lo piquen y lo piquen. Lo piquen en la cara para que no me mortifique. Lo piquen, lo piquen y lo piquen. Piquen en la cara pa' que no me mortifiquen. Lo piquen.